sky and the stars. You're the sound of my guitar. You are deeper than the sea. You're the reason I feel free. You're the night sky and the stars. You're the sound of my guitar. You are deeper than the sea. You're the reason I feel free. Hola a todos, soy Camilo y les voy a hablar acerca del efecto wah-wah de JoJo. Este es un pedal de su serie Iron Man, que son los efectos chiquitos, y básicamente tiene cuatro perillas de configuración. Una de sensibilidad, que es dependiendo de si tocas suave, te da un sonido con más bajos de wah, y si tocas más agudo te da ese wah más brillante. Seguimos con el bias, que es para mantener la generalidad del efecto más opaca, o sea, con más graves, o más con más brillos. Luego sigue el decay, que es lo que se demora el efecto, en general ese sonido de wah, y la resolución, que es para darle más o menos presencia al efecto. Entonces, cuando ya tenemos un sonido de wah que nos guste, lo que hacemos es simplemente bajarle la tapa al efecto y ya estamos listos para rodar sin el peligro de que se nos cambie la configuración. Entonces esto es una idea bastante novedosa de JoJo. A continuación lo que voy a hacer es tocarles algunas ideas, primero con la guitarra en limpio y luego con el efecto para que sientan la diferencia. Wow.